Una competencia, sobre todo en la zona defensiva, interesante y que llegas justamente con esa condición de buscar hacerte un lugar en el puesto titular y también sumado al valor familiar que pues ya sabemos tiene el hecho de llegar a una institución como esta. Bueno, primeramente el tema de la competencia es algo que te encuentras en todos los equipos, ¿no? Entonces, pues más que eso, yo vengo a hacer lo mío, a enfocarme en mí, y pues nada más, o sea, trato de trabajarlo lo mejor posible día a día para poder acercarme a ese lugar deseado que es lo que yo quiero, ¿no? Estar ahí de titular, todo por otros motivos. Me tocó estar fuera del primer partido, ahí tuve un tema de una lesión y pues bueno, ahora sí ya estamos al 100% y esperemos ahora sí estar ya al máximo nivel. Siguiente pregunta, Claro Sports, por favor. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Joel Morales. Buenas Alejandro, tardes. yo te quisiera preguntar cómo fue que se dio todo este movimiento, porque para algunos fue quizás hasta sorpresivo. Hablo del hecho de llegar a otro grande del fútbol mexicano como lo es Cruz Azul. ¿Para ti puede ser de esas llamadas, Alex, de consolidarte y de tratar de buscar un lugar de levantar la mano para ser tomado en cuenta en selección mexicana? Bueno, mi llegada se da, primeramente el que me da la noticia es Ricardo Peláez, es el que me dice de la posibilidad de venir para acá, que estaba el interés de Cruz Azul. Y pues bueno, ahora sí que en pláticas con mi representante y entre clubes, pues se terminaron definiendo las cosas. Esa fue la manera en que llego. Y como lo dice, sé que es un equipo grande, es una oportunidad de crecer en lo futbolístico y en lo personal. Y evidentemente, en una institución como esta, haciendo las cosas bien y si se suma un buen resultado del equipo, sabes que te puedes acercar a selección, a un llamado de selección, que obviamente es algo que deseo demasiado. Siguiente pregunta, Eric Guerrero, por favor. Eric, por favor. Preguntarte, Alex, muy buenas tardes. Preguntarte, ¿para qué está Cruz Azul en este torneo? Van a pelear por los dos torneos, la CONCACAF, la Liga MX. ¿La competencia es buena para el equipo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, obviamente nosotros tenemos como objetivo ir por los dos torneos, campeonar en los dos torneos. Obviamente ese es el objetivo máximo que tenemos. Pero bueno, es muy pronto para empezar a hablar de eso, ¿no? Vamos apenas para la tercera jornada. Entonces, pues bueno, vamos paso a paso y pues nada más, ¿no? La competencia, como lo comenté hace unos momentos, es una competencia sana y eso hace a los grandes equipos. Entonces, es algo que te encuentras aquí o en cualquier club. León Lecanda, por favor. Muchas gracias. Hola Alejandro, ¿cómo estás? León Lecanda, ESPN. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves hoy al equipo, ¿no? En el engranaje, en cuanto a el funcionamiento? Y te lo pregunto porque normalmente el mercado invernal es difícil precisamente por el hecho de que hay poco tiempo de trabajo y no todos los refuerzos pudieron estar durante la pretemporada completa. Hay unos que ni siquiera han podido debutar, como Tabó, que por lesiones no ha podido estar. Entonces, ¿cómo ves tú ese engranaje? Y ese entendimiento que tienen entre ustedes como equipo. Gracias. Bueno, yo creo que cada vez esto va mejor. Como bien lo comentas, en un principio puede parecer complicado, como lo dices, por la falta de tiempo, porque unos vienen con lesión, lo que quieras, pero pues el trabajo es lo que va haciendo que, pues sí, que funcione esto, ¿no? Que el engranaje, como lo comentas, vaya siendo cada vez mejor. Y yo creo que a lo largo de los partidos que ha habido hasta ahorita, se ha visto un crecimiento y una mejoría importante del equipo, y es lo que buscamos, ¿no? Que al paso de los partidos se pueda crecer, se puedan integrar todavía Tabó, los que no han estado por lesión o lo que sea, estar al 100% todo el equipo, y pues nada más que cada vez fluya y todo,
pues todo siga de la mejor manera para el equipo. Siguiente pregunta, Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Alejandro, Orlando, que están en el Servicio Informativo Deportes. Alejandro, hoy llegas a otro equipo de los más mediáticos del fútbol mexicano. Cuando llegaste a Pumas, decías que la querías pues reventar, la reventaste, llegaste a una final siendo titular. Hoy, ¿cuál es tu mejor objetivo primordial con este equipo de Cruz Azul, el haber llegado? Si es el equipo donde te puedes consolidar en tu carrera para lo que decías hace rato de llegar a la selección mexicana, porque en procesos juveniles has estado y has hecho papeles muy buenos. En esa parte, ¿cuál es lo que tiene en mente Alejandro Mayorga con Cruz Azul? Bueno, primeramente creo que mis objetivos personales pasan a segundo término, ¿no? Yo creo que aquí lo importante son los objetivos que tenemos como grupo, como equipo, y como lo comenté, es ir y buscar el campeonato, que es lo que deseamos, ¿no? Eso es lo principal para mí y para el equipo. Entonces, yo sé que eso, si se conjuga todo, pues pueden surgir mejores oportunidades y es la forma de acercarte a selección, ¿no? Que te tengan en cuenta, que te vean y pues esperar esa convocatoria, te digo, es lo importante, pero pues al final de cuentas la convocatoria la ganas aquí en el club. Adelante, Gerardo Martínez, por favor. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro, sin duda por proyección, por talento, por estadísticas, por lo que has mostrado desde el arranque de tu carrera, eres uno de los jugadores, pues precisamente con mayor protección y con mayor proyección, y dirían algunos, una de las joyas del fútbol mexicano. Yo te pregunto, Alejandro, ¿cómo es posible que una de las joyas y uno de los jugadores que mejor se ha mostrado en su posición en los últimos años no ha podido consolidarse en un equipo como Guadalajara, por ejemplo, que te ha dejado escapar en dos ocasiones o tres, Necaxa, Pumas y ahora Cruz Azul, y la selección tampoco te toma mucho en cuenta? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué piensas tú al respecto? Muchas gracias. Bueno, la verdad, muy tranquilo. Creo que el proceso de cada jugador es diferente y pues bueno, a mí me ha tocado esto, es lo que hay y lo enfrento de la mejor manera, ¿no? Lo tomo de la mejor manera. Te digo, yo más que estar pensando esas cosas que no me suman, pienso en qué voy a hacer yo. Si en este momento estoy en Cruz Azul, ¿qué es lo que voy a hacer? Y pues nada más, ¿no? Hay cosas que dependen de uno y cosas que no. Y pues si me quedo o no me quedo, si me compran o no me compran. Yo puedo hacer algo para... O sea, yo contribuyo, más no es totalmente mi decisión, ¿no? Entonces, pues nada más, me enfoco en las cosas que dependen de mí. Y nada más, lo que sigue. Últimas dos preguntas, por favor. Adelante, Freddy Figueroa. Hola, muchas gracias. Hola, Alejandro, te saluda Freddy Figueroa del diario El Economista. Alejandro, hace unos días tu compañero Pablo Aguilar hablaba un poco de la importancia de rejuvenecer la defensa en Cruz Azul. Tú que eres un defensa joven que acaba de llegar en este torneo, ¿cómo ves el trabajo que está haciendo el equipo en esta parte de rejuvenecer la defensa? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Y cómo ves esa parte para hacer el cambio generacional? Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, igual yo creo que eso es algo que son decisiones que no nos corresponden a nosotros como jugadores, ¿no? Eso es la directiva la que se encarga de la toma de decisiones. A final de cuentas yo creo que ahorita hay un gran equipo, se está trabajando de la mejor manera y creo que siempre es bueno tener esas personas de experiencia, esa imagen de un jugador experimentado, grande como lo es Pablo, siempre suma y siempre es bueno. Entonces yo no sé qué, pues ahora sí que ese conjunto, esa sinergia entre los de experiencia con los jóvenes como los que acaban de llegar y los que ya estaban, yo creo que es un tema interesante, ¿no? Entonces, pues esperemos que podamos hacer cosas importantes y pues bueno, ya que la directiva tenga que tomar las decisiones que ellos consideren mejor para el equipo. Última pregunta, Álvaro Cruz Santibáñez, por favor. Muchas gracias.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, en relación por ahí a la pregunta que hacía Gerardo Martínez, yo te veía, bueno, todos te veíamos volar en Pumas, ¿no? Tuviste un gran rendimiento y parecía que ahí estabas, ¿no? Apuntando a selección. ¿Consideras que Chivas estancó un poquito ese nivel que traías? No me estoy refiriendo a que el club te haya bloqueado, sino que el llegar allá frenó un poquito ese proceso que llevabas bastante bien. Pues bueno, yo obviamente tenía, pues yo tenía toda la intención de tener esa regularidad, esa continuidad. Te digo, cada quien tiene un proceso y un proceso diferente, cada jugador. Te digo, entonces el regresar a Chivas, pues ahí pues me faltaron minutos, creo yo, para poder seguir en el proceso de Olímpicos, que era lo más próximo que tenía, ¿no? Estuve en el preolímpico, al olímpico también estuve un poco en el proceso y en la última lista quedé fuera. Entonces, bueno, yo no sé realmente cuál haya sido el motivo, pero sí, pues sí considero que la falta de minutos fue algo que llegó a afectar un poco.